Y además usted tiene un reporte sobre un pleito que ha generado indignación entre alumnos, otro pleito. Sí, correcto, Michael. Un video que se hizo viral en redes sociales debido a lo impactante que es ver a un estudiante literalmente empujando a otro de un puente. Vamos a ver los detalles en la siguiente nota. En este video, protagonizado por estudiantes del Colegio de Venecia en Argentina, se puede observar a varios estudiantes peleándose. Uno de ellos incluso empuja a otro desde lo que parece ser un puente. ¿Qué desató esa riña? En una broma, ¿verdad? Solo que se me salió de control. El chico cae en bajo en la campaña. Como dije anteriormente, esto no fue, gracias a Dios que no pasó nada. Sin embargo, de parte de la dirección regional, se está haciendo la investigación, no solamente con esos dos muchachos, sino que hay como unos 24 chicos y chicas ahí, ¿verdad? Que llevan ahí. Eso no es una broma. No podemos tomarlo como broma. Yo no sé, bueno, en qué el contexto que lo diría el director regional, pero para mí eso no es una broma y no podemos justificar una acción de ese tipo diciendo que es una broma. Nos pasó muchísimo con las amenazas de tiroteos en los centros educativos que me dijeron, es una broma. No, mito, no es una broma. Con estas cosas no hay que bromear. El MEP asegura que tiene protocolos para actuar en situaciones de violencia o bullying. Si hay una estrategia de trabajo, ¿por qué las escenas entre estudiantes son cada vez más violentas? Está fallando en que no se aplican. Que no se aplican. Porque no lo saben aplicar, bueno, porque están confusos a la hora de la aplicación. Ya los protocolos están listos desde hace ya muchos años. Ya, lo que pasa es que aquí lo que se necesita es ese interés político hacia estas situaciones internas del sistema educativo como tal. Pues el programa Convivencia también. El programa Convivencia es un programa muy bueno, pero tiene que aplicarse en las instituciones educativas. Ahí están los comités de convivencia que tienen que funcionar como tal. No es para que estén ahí nada más de adorno, como yo digo. Expertos afirman que la violencia que estamos viendo en las aulas son el reflejo de lo que los menores ven en los hogares, que no es suficiente una estrategia aplicada solo desde el MEP, sino que debe ser un tratamiento integral. Estas riñas son una manifestación de las formas de violencia que les afectan, pero que también nos encontramos con que son personas que viven o que experimentan diferentes formas de violencia intrafamiliar, ¿verdad? Nos encontramos con negligencia, violencia física, abuso sexual, entre otras. Y aunado a esto, hay una serie de variables estructurales, ¿verdad?, que no debemos olvidar. Temas como la desigualdad, el desempleo, roles de género socialmente asignados, ¿verdad?, que hacen que las personas vivan de forma diferente estas manifestaciones de violencia. Por otro lado, afirman que desde los centros educativos se tiene que enseñar a los jóvenes que todo acto tiene una consecuencia. Y aunque aumentar las penas impuestas por la Ley Procesal Juvenil no es una solución, es importante que los menores conozcan su alcance. La Ley Penal Juvenil, ya que es importante que la conozcan tanto los directores, los profesores, los estudiantes y los padres de familia, porque tienen que saber que si hay sanciones muy duras. Imagínense que nuestra Ley Penal Juvenil es una de las leyes más fuertes que hay a nivel latinoamericano. Endurecer las penas no ha sido una solución prácticamente en ningún lugar del mundo. Los países que han aplicado la pena de muerte no han logrado bajar la tasa de los delitos más graves. El único método que ha resultado es la educación y la prevención. En lo que llevamos de este año, el MEP reporta 514 denuncias por violencia entre estudiantes. Informe de Angie Cantillo, Noticias Telediario. ¿Cuándo va a empezar el MEP a aplicar esos protocolos? Es una respuesta que aún no tenemos, pero que por supuesto vamos a seguir insistiendo, Michael. Gracias, Angie. Vamos a una pausa comercial y ya la volvemos.